and get ready for the opportunity. So I'm really excited to talk about this. So get ready. There's going to be a lot of nuggets, gold nuggets. So make sure that you make your notes and more than anything that you take action. So vamos a empezar, pues. ¿Qué acabaste con tu stack? No, espérate, tengo que hacer algo bien rápido. Ahorita, si me dan un segundito nada más, tengo que mandar este mensajito porque... You can continue with the show, Monica. Okay, vámonos pues. Vamos a enseñar unas cuantas fotos. ¿Qué les parecen? Acuérdate que tú tienes el clicker, baby. Pilas. Aquí está el clicker, mira. Pilas, okay. Pilitas. No, but you gotta say it in English so he can understand. Mr. Rob, ready? Pictures? Go. Okay, so what did you guys do this weekend? This weekend was Mother's Day. Tuvimos la oportunidad de pasarla muy padre y creo que empezaron a probar esto de salir a hacer hikes y divertirnos en las montañas en muy buena hora, ¿verdad? Porque pues oye, ya hacía mucho tiempo que no salíamos a la montaña y es tan importante salir a ver la naturaleza. Eso fue nuestra primera visita después de la cuarentena y nos encantó. Fuimos a San Bernardino and it was super fun. So let me see. Let's go to the next one. Okay, here it is. So as you can see, so we had all the kids. They were having so much fun. Of course, lo que no está divertido es levantarte así como que bien temprano. Siempre que es como camping day, we have to get up like super early, like 6 o'clock in the morning and start getting ready because we take like 2 hours to get out of the house. Para llegar allá a las 8 o 9 y luego Eloy se perdió. Así que pues llegamos como hasta las 10. So I didn't get lost. ¿No te perdiste? No, I just went on the wrong direction. That's not getting lost. Ah, okay. I had to go around, you know, it's just like... ¿Y cómo te diste una U-turn y te regresaste? Pues porque me pasé. Okay, so ahí está. El agua estaba súper clara y está bien padre. Llevamos a Tommy y Tommy, oh my God, he was having so much fun. Se echó al Tomás sus brincos ahí en el agua y los niños les encantó. Sí, estaba transparente, se veían las piedras abajo. It was super cold, you know, I touched the water and it was like freezing. Like everybody... Como que el agua de la nieve. Yeah, everybody was surprised because the only kids that were inside the water were our kids. And then they're like, you know, like laying down in the water, like... Sí, los kids, like trying to swim and everything. ¿Y esos niños qué onda? Yeah, even Tommy went in the water. You know, thinking that it wasn't that cold, and he just went in. He came back like running out of the water. Just kidding. He didn't want to get into the water again. So ahí estamos con algunos friends. Is that less than 10 people? Let me see. No, ni le cuente. There you go. So ese es nuestro modelo Tommy. Siempre se pone ahí para la foto. Mira qué bonito. He likes to take pictures. Qué bonito Tommy. Bueno, está Tommy. So there you go, more of the nature, super nice. That tree right there was like very, it was amazing, the way that it was very interesting, definitely. Ahí se ven las raíces, como que, no sé, todo lo que ha pasado con los años, yo creo que a un punto estuvo enterrado y mira, ahora está ahí. It's like technically floating. It's like technically floating and... Erosion? Sí, yeah. Ah. Híjole, ¿sí se acordó? So, ahí está. Y miren, ahí está. Casi no se ve, pero sí, es el agua, ¿eh? Más para casito. That's the water right pero there, estaba look. Caliente afuera, pero el agua fría. Ajá, caliente afuera y el agua helada. Es una buena combinación. Porque tienes calor, te metes al agua. Es toda la... ¿Cómo se llama? La nieve. Yeah, that is melting down, so it's coming down, so that's the reason why it's cold. So, ahí was fun, ahí comiendo unas tostaditas de jaiba. Y luego los niños, sus tangerines. Ahí estamos, mira, qué padre. San Bernardino, bien padre. So there you go. Ahí estamos enseñando un poquito del progreso de nuestra casa en Downey. Casi no enseñamos mucho progress, pero estamos muy, muy contentos porque ya muy pronto estamos puchando para movernos el mes de junio. So, ahorita, bueno, no tenemos una foto de esa foto que tomé hace 2 días al día de hoy, ya cambió mucho. Huge advancement, yeah. Está nivelado enfrente y es pura tierra ahorita, ya vamos a empezar a poner new driveway, new approach. ¿Y se quedó el árbol o no se quedó?
Ahí está todavía. Okay, so we're still there. So if you guys, you know, whoever is, what do you girls think? I mean, you guys, you know, you know what's funny? We have the girls here and the guys over here. They are. Y son de los buenos aguacates. So do you think that it should stay or no? Yes. Stay? Yes. Stay? What do you think? What do you think, Wendy? Yes. A ver, pero están conscientes. Stay? The house is already looking Spanish. Are you guys only thinking about the avocado? O sea, ¿vale más la vista? O sea, están pensando, a ver, miren. No. Déjame te explico. Monica's thinking about the curb appeal. Pues claro. You know, it's going to kill the curb appeal. But you can get a lampy to trim it and make it look pretty. Yeah, I already trimmed it. Así se ve. You gotta get someone that shapes it. Someone that specializes on I did, you guys. Ya llevé a alguien. She was there before you guys. It seems like Monica doesn't. Ya llevé a alguien. Así como lo ven, ya llevamos a alguien porque yo era la primera en decir, oh, no vamos a cortar el aguacate. Pero después de que lo hice trim y vi cómo quedó, dije, wow. Ahora, okay, ¿ustedes qué harían? Let's ask the audience. Yeah. Okay, let's see what the Pero vamos a poner los facts. Vamos facts. A ver, ustedes okay, hacen let's una. Let's talk about the facts. Tell me. Bueno, ustedes hacen una casa que cueste, no sé, unos $2,000,000, ¿verdad? Y tienen un gran árbol de aguacate que toda la vista se la lleva el aguacate. ¿Tirarían o no tirarían el árbol de aguacate? O sea, ¿prefieren comer aguacates todo el año y que no vean lo hermosa que está su casa? Hey, you've been enjoying the avocados for the last 2 years. Eso sí, and then, amigo. And then, like, you're telling everyone, you know, like, you make guacamole and everybody asks, hey, you know, it's so good, so fresh, da, 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 da. You're always telling everyone about your avocados. ¿Y tú qué estás diciendo? No, yo no. ¿Que no lo quieres cortar? No, no. Porque tú, nada. Déjame te acuerdo que tú diste la orden al jardinero que lo cortara y me llamaste, oh, by the way, ya le dije al jardinero que lo corte. ¿Sí o no? Sí, porque tú. Ah, entonces no salgas con que o no. Es que tú, ¿verdad? Tú me dijiste que hay que cortarlo. ¿Qué piensan del aguacate? Soy Isabel Sein, le da vista a tu casa. So, no lo tiraría, ¿cómo creen? So, she doesn't want you to cut it. Okay, listen. Come on. Or what? I don't know. Tal vez no los alcanzo a ver con tamaño aguacate ahí. ¿Cuando caminan o qué? Ah, otra cosa, le podemos poner un columpio, porque es tan viejo el árbol que... Y luego el árbol, pues imagínate cuántos siglos lleva ahí. No, I think we should get a good trimmer. I mean, it's definitely been there for a really good time. Yeah, years. Oh, el treehouse va atrás. Atrás. No, y le metes el treehouse, olvídate, le vas a quitar más vista. No, pues ya tiro. O sea, ya mejor lo hago un duplex. Métele un ADU. Y mi casota la dejo atrás. No, muy mal. Mejor cambiemos de tema porque aquí vamos a salir peleados. Ahí están los niños. Nos vamos cada weekend a limpiar la casa porque es un desmais, hay polvo everywhere y ya me cansé de verla toda sucia, o nos estamos yendo todos los weekends y ahí traigo a los niños limpiando, ¿verdad? Every weekend. Este sábado tú me pelaste, pero este sábado ya no te pelas. Yo tengo que trabajar, baby. Yo soy un hombre de negocios. No, vas a dar a la escoba este weekend y vamos a limpiar. Si necesitas, brujo. Si necesitas a alguien que te ayude, yo te traigo unas personas que No, nada. Ahí está, son nuestras florecitas que nos dio Hilo y los niños nos trajeron un buen ramote así de gordote, bien bonito, muchas rosas. ¿Está de tu tamaño? Por eso se acabaron. ¿Se acabaron o qué? Compraste tú todas. ¿Verdad? Sorry, si no les dimos. Ya no había en la Painun, todos los puestos ya no habían flores en ningún lado. ¿En serio? No, I mean, luckily I went to buy them a night before. And I went to downtown LA, yeah, to the flower district. Y se tardó horas en la noche. Y dije, ¿a poco todavía hay lugares donde vendan flores en la noche? It's open 24 hours, but by the time that I got there, there were a lot of people, they were already closed. They didn't have, they were gone, yeah. Wow, that's crazy. No, pero sí compró mucho la gente. Sí. Y la gente dice que no hay dinero. Y todo el mundo comprando flowers. Ay, bueno, guys, no nos acomodaron las fotos. We keep going back and forth. Okay, ahí está. Ay, ¿cuál modelo?
Oh, it looks like me. Look right there. Looks like Hilo. Looks like Hilo is working, pero no anda supervisando. No, para que mire la gente de verdad que yo me pongo a trabajar ahí con los workers. Ay, 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 ay. Yeah, apenas. Yeah, I've been building the house myself too. You know, ay, cállate. Sí. No, pues ahí está. Estábamos trabajando en el sewer, por eso es que les digo, hemos hecho mucho trabajo y tuvimos que tumbar el driveway para poder conectar todo el sewer, toda la casa, ¿cómo ves? Yeah. Mucho trabajo y muchas cosas inesperadas también, chicos. Ok, Eloy, dale. ¿Ya puedo hablar ahora? Sí. Ahora sí, ya puedes hablar. Thank you, baby. Te estoy dando chance porque acaba de pasar el 10 de mayo, ¿eh? Pero ahí viene tu cumpleaños y te vas a poner como un guajolote como ahí. Un pavo real. No, no, guajolote es muy feo. El pavo real, si quieres. Ah, bueno, pavo real. All right, so, quick reminder, everybody. First time home buyer seminar. We're still doing a Facebook Live event. And... va a ser mayo 30, so it's going to be on May 30th at 10 a.m., so whoever's watching right now, save the day, put it on your calendar. We have, I've been getting a lot of questions, Monica, me llama la gente todavía, gente que me dice, oh, me dice mi realtor, or whoever they're working with, mm-hmm. or the lenders that they're working with, que no están prestando dinero con tanta facilidad como anteriormente. So, quiero decirles, we still have first-time home buyer programs, down payment assistance, and 0% closing cost assistance and then also 100% financing. We still have those programs available right now. So todavía tenemos gente que le estamos ayudando todavía con los programas. Not only that, but through the programs, right? Some of the programs are gifting the money, and you can get all the money, and you still could get a 3% interest rate with those programs. So on May 30th, I'm going to be talking more about how the programs work, how you qualify for every program, qué necesita que tener, qué tipo de crédito necesita que tener, cuánto tiempo en el trabajo, how much money, everything. So I'm going to be covering every single detail in regards to purchasing a home. So los quiero invitar a todos, por favor, guarden el día, apúntenlo en su calendario y déjenle saber a todos sus conocidos, familiares, a los primos, a la tía, a los sobrinos, a la abuelita. ¿Quién falta? Sí, pues hasta todos, el compadre, pues, porque hasta siempre la riega el compadre. Hasta los que no les caen bien, invítelos también para que a lo mejor a ver si ya con esto les caen bien, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si alguien temporalmente no estuvo trabajando por la cuestión de la cuarentena, ¿verdad? Ajá. Que si los descansaron 4 semanas, ¿les afecta en el proceso de comprar casa? No, ¿O el lender ya está considerando No les va a afectar. Cosas. Obviamente, you know, they're going to have what they call a letter of explanation. And, you know, obviously we all know there's a lot of families right now that they're affected because of the COVID and they're not working. So we're just going to have to say letter of explanation. You know, I was unemployed for, this period of time. 40, 50, 60 days, whatever amount of time. Lo que sí va a necesitar es que vamos a necesitar un pay stub nuevo, mm-hmm. un talón de cheque del empleador de que ya regresaron a trabajar para poder cerrar la transacción. So ahorita tengo varias gente que ya está precalificada. Se vinieron a precalificar ahorita que está pasando todo esto porque no están trabajando. Mm-hmm. But we're still considering the income that they made last year and the income that they're going to make this year. Okay. Right? And they're started already looking for homes. Todavía no podemos cerrar la transacción. If they mm-hmm. find a house, we're not going to be able to close the transaction until they get the first pay stub. Okay. Pero ya con eso, por lo menos, ya van adelantados. Okay, excelente. Entonces, ya saben, o sea, por el hecho de que ahorita no están trabajando no significa que ya no pueden comprar casa o que se van a tardar más, para nada. O sea, pueden seguir y con el proceso y con la idea de comprar casa, ¿verdad? Y llevar a cabo la precalificación, buscar casa y todo. Y cuando reciban su pay stub, pues ya. No, incluso I want to encourage everyone, you know, tell everybody, si no están trabajando, tienen tiempo ahorita de venirse a precalificar. Come to the office, you know, I'm giving, ahorita le estoy dando free consultations to everyone, whoever wants to come in. Estoy llegando a la oficina desde temprano. Hay días que he estado agarrando hasta 5 or 6 prequels a day, mm-hmm. que está viniendo la gente a precalificarse. Excelente. Entonces, if you guys are one of those that are not working but would like to know if you would, you know, get qualified for the programs that we offer,
And if you're going to be one of those candidates, right, que pueden comprar su casa una vez que entren de nuevo al trabajo, échenme una llamadita, los precalificamos y los empezamos con el proceso. Claro que sí. Excelente, me gusta. Ok, bien, bien. Pues, ¿qué sigue? A ver. A ver, a ver. A ver, so we have a... A ver, pásale, pásale, Brenda, porque... Well, he's gonna. Okay, he's. There you go. We're gonna talk about the raffle. Okay, let's bring. Raffle time. Let's bring Brenda over. Whoop. Okay, so are you guys ready? Brenda's here. Yes. Hi. All right. Hi. Hey. Okay. Why are you so tall today? I have sandals actually today. Really? I'm not sure. So we have a winner for last week. Can we pull up the slide? Her name is Roxana Urrutia. So we're gonna be sending you your prize via Amazon or email, since you won the, she won the gift card, so she's gonna get an email with the code and everything to get whatever you like. So nice. Congratulations. Nice. Thank you, Roxana, for watching us. She's been watching us for a while now. Okay, let's give her a round of applause. Nice. Yay! Congratulations. And today's question is, do you need a lot of money to invest in real estate? ¿Necesitas mucho dinero para invertir en real estate, en bienes y raíces? So yes or no, there is a lot of, there, last week I think we had about a couple people answering, so we had to raffle the prize. So there is, so keep answering. There is winners, you do win, and then here is the price. This one is pretty cute. Let me see if we can click it over. Let's show the price. Oh, what is that? Nice. Oh, wow. That's crazy, eh? Hasta me dio hambre. Yeah. So that, what is that? What's the name of that? A burrito blanket? Yes, it's a burrito blanket. That's fun. That is so cool. So, come on, answer. I know a lot of the kids wanted, when I was looking at the gifts, my kids were like, oh, can you get that for us, Mom? Yeah. The burrito blanket, so, okay. So, come on, answer, you guys, and then hopefully we get a winner by tonight. We should get a few of those. Yeah, burrito. Se va a ver muy bien en nuestra sala. Yeah. Con eso ya te puedo hacer burrito, baby. Ay, cute for me too. Thank you, Brenda. Thank you, thank you. TFTI, como dice Mía, ¿eh? Yeah, no. No, TMI. TMI. Sí, ya, yeah, we miss Mía. Mía, we miss you. Ya tiene Mía, ya tiene mucho tiempo que no la veo. Sí, you know, ya tiene ratito. ¿No la has visto usted? No, I spoke to her. I spoke to her earlier. Estaba platicando con ella, but I haven't, you know, physically, I haven't seen her. No, no, pues no la hemos visto. No más on FaceTime. Ya va a venir pronto, el 18, la otra semana. Ya la otra semana. Creo que entra la otra semana. Bien, bien. Interest rate. So, ¿cómo crees que están los intereses? Pues, a ver, surprise me. ¿Qué tanto interés tienes de saber? Pues, I mean, de aquí alcanzo a ver. ¿Cuál es el interés? Tú dinos. Ya me echaron el club por allá. So siguen en los low threes, you know, so you can still get a rate, you know, depending on the type of program, pero there's a lot of programs that are offering 3%, 3.25%, and 3.25. So, incredible. They're so still low. Very, very, very low. Siguen estando bastante bajo los rates, Mónica, so... Wow, you know, we actually refinanced. Today I'm actually getting Lundux. Did I Are tell we? You that? Oh, yes. Yeah, so we got Lundux today on the refinancements that we did. So even for investment properties, guys, if you guys are watching, ladies that are watching, si ya tienen casa, and even for properties, now we're going to talk about investing in real estate today. So even for investment properties, estamos agarrando rates in the low threes. That's incredible. Porque usualmente, bueno, mucha gente no sabe, pero los investors pues nos hacen hit un poquito más arriba con el rate. Before we were like, you know, at a 5%. Yeah, usualmente no menos de 5% para un investor. Even cuando estaban bien abajo, creo que lo más bajo que lo hemos agarrado es like 4.7. Like a 4 and something, yeah. Yeah, así que, man, low threes para investors is incredible. It's amazing. All right, okay. So, a ver, ¿qué más tenemos? Vamos a dar, el beginning del show, Mónica, tu parte favorita. A ver, platícanos. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de cómo empezar. So, hemos hablado de muchas maneras de invertir el dinero, ¿verdad? Pero, okay,
vamos a tomar acción, cuáles son los primeros pasos. A ver, vamos a hablar de eso para que la gente sepa exactamente qué hacer. Y no solamente eso, sino que estén preparados para la oportunidad. Porque a veces la oportunidad se presenta, pero dices tú, ay, no tengo dinero. O sí lo tengo, pero no sé si me conviene o no. O desconozco del tema. No, hay que estar listos. All right, okay, so vámonos. A ver, para todos ahorita los que están mirando, we're going to start with this part now, so which is technically now, it's the, ¿cómo le llamamos esta parte? The education part of the educational show. Segment. The educational segment of the show. Le vamos a llamar así. So if you guys are watching right now, go right now, start a watch party if you can, and invite everyone. Todos tus amigos, gente que conoces que está interesado en cómo aprender a invertir o empezar en hacer unas pequeñas inversiones en real estate, esto es lo que vamos a comenzar a cubrir ahorita. ¿Estás Vámonos, lista? Let's do it. Vámonos riendo, pues, como dicen en mi rancho. Ok, dale, Mónica. Ok, so first, get your finances in order. Before getting into any type of real estate investment, get the rest of your financial house in order. Establish an emergency fund, pay off customer debt, and automate your retirement savings. So, no alcanzo a verlo. So, try to have no personal debt. Okay. No right. personal debt. So, eso es algo que este, and I think is the first advice that we give everybody, Monica. You know, I mean, there's a lot of people that that want to get into investing in real estate. And in a lot of times, you know, there's opportunities that come to them, right? But they're missing their credit. Right. Right? El crédito no está bien. O por alguna otra razón, este, they don't have any savings. Right? Or, you know, they have too much debt. Yep. So, una de las primeras cosas for everyone that is watching, if you want to get into investing, you know, whether it's going to be in real estate or any type of investing, you need to get your financials in order. I think that's the number that's the one most point, important Monica. One. So, what happens when someone really gets into debt? What happens is that people start getting a lifestyle a lot higher than what they really make. So, ese es el problema número uno aquí en América con respecto a finanzas, ¿verdad? De que todo mundo, si gana $100,000, ¿verdad? La gente quiere tener un lifestyle de $500,000. Yeah. Si ganan $500,000, la gente quiere tener un lifestyle de $1,000,000. De un millón. Y eventualmente todo eso empieza a alcanzarnos y a perjudicarnos. And then later on, when you truly want to make an investment, then it starts becoming more and more difficult because you're paying too much debt. Yeah, ya tienes saturado tu crédito. So el consejo que les queremos dar, consejo número uno, es to live below your means. If you're making X amount of money, create a budget. You know, understand how much money it truly takes in order for you to survive, and then start putting money aside. Empiecen a guardar dinero, un ahorro, or you can start a retirement plan también, ¿verdad? Hay muchas formas de invertir el dinero en hay cuentas como E-Trade, you know, all those accounts right now that they're online where people can start putting their money aside. So, vámonos con la siguiente. Número dos. Dale, Mónica. Get to know the housing market. Talk to real estate agents and locals to find out who lives in the area, who is moving to the area, and why, and analyze price history. In short, do your research. Do your research, okay. So, es bien importante. So, if you want to start investing in real estate, es como siempre le digo yo a la gente, you got to go with the professional. Absolutely. Right? If you want to buy a nice car, then you go, you know, to the car dealership and then you start asking questions. So it's the same thing here. You know, if you want to get to know what's happening with the housing market, you know, maybe you want to start calling, you know, a couple of real estate agents. Yo siempre le digo a la gente, háblenle a dos o tres antes que me llamen a mí. Y así ya miran quién tiene más experiencia. Sí, también se dan cuenta de esa manera hablando con la gente. You're going to find out who's got more experience. And then based on that, right, and based on your needs and based on what you want to do, then there's going to be a way to put a game plan together. Y es una de las cosas que yo siempre hago con la gente, Mónica, basado en los needs que tienen ellos. Mm-hmm. Then, you know, I always try to put a game plan for them because everybody has different needs, right? Especially when it comes to investing, yeah. You know, some people have tienen como más resiliencia. Algunos son
un poquito menos agresivos, uh-huh. otros son un poco más agresivos, otros son como entre medio de, uh-huh. de agresivos. So, dependiendo de cómo miro ellos que tienen la, la no quiero decir el miedo, pero el ¿cómo lo el factor poner? Riesgo. El, yeah, que pueden considerar el factor riesgo. Entonces, es como yo les puedo a ellos este a lo mejor a planear algo, ¿verdad? Para Así que ellos es. Puedan empezar a invertir. Así es. And keep it simple, right? If your goal is to generate passive income, don't be fooled into believing you need to go big to make it happen. A simple strategy can go a long way in real estate investing. It's best to start small and keep your expenses low. Yo pienso que cuando nosotros comenzamos, éramos demasiado conservadores. Yo creo que sí se nos pasó la mano porque sí fuimos muy, muy criticados de que, ay, por, o sea, trajimos un carrito bien simple por tenía, tantos años. Tenía un Toyota Camry, ¿te acuerdas? Sí. Y la gente, me acuerdo una vez un cliente, you know, I was driving my Toyota Camry, which, you know, it was already paid off. And, lo traías para todos lados. Sí, le saqué, como dicen, le saqué este... Le sacaste jugo. Extremadamente, lo exprimí, yo creo. Hasta le cambió de motor y el segundo motor se lo echó también. No, hace una vez se quebró el motor. Pero, anyways, tú siempre sacas las cosas que... Te echo de cabeza. Me quemas aquí en mi show. Ya no te voy a invitar. Ay, pues no hay show, pues. No. So, anyways, lo que quería decir es de que, mira, even during the time that we started doing very, very well, right? And I remember I was driving this Toyota Camry. Mm-hmm. Vino uno de mis clientes, and he comes into the office, mm-hmm. right? And, you know, and he sees my picture being recognized. So I was working with this guy for a couple of months because mm-hmm. He wanted to invest into purchasing some units. And so he comes into the office, and every time that we go out to see properties, I'm driving my Toyota Camry, right? Y me dice una vez un día, y dice, hey, Eloy, he goes like, do you mind if I ask you something? I go, no, ask me. You know, what, you know, you have questions, you know, what do you want to know about? He goes, well, you know what? Every time that, you know, we go out to see properties, I know you're driving your Camry. He goes, do you have a different car for the weekend? I already knew where he was Casi going. Casi te dijo, with you're this, kidding, right? ¿verdad? Pero le digo, yeah, so le digo, no, this is the only car I have. Like, what do you mean? He's like, what don't you have like a, you know, like a Cadillac or a Lamborghini, an Escalade, you know, or a BMW or sí. a Benz. Uno perrón. So, you know, like, and he goes like a nicer car. You know, me dice, like a nicer car. Y luego le digo yo, no, this is the only one I have. He goes like, yeah, but you know, I see you getting recognized all the time. Like, you know, you're closing deals, you're putting deals together, this and that. And I go, look, you know, so let me explain you the reason why I'm doing this. He goes, because rather than, you know, putting my money into an expensive car, I said, look, I'm putting my money away, and so I'm preparing myself so for when it's going to be a very good time to put that money into an investment. Gracias. And so he grasped it. You know, I remember this guy, you know, during that time, he was like, I think he was like 21, 22 around that time. And he had a job where they were making very good money. You know, they were making anywhere between from $125 to $150 a year. And he had three cars, very expensive cars. Mm-hmm. So after a few months having this conversation with me, he went ahead and guess what he did? He sold his car. He sold the cars. All of them? All of them. Wow. All of them. And last time que lo encontré, so right now he actually left his job. He started his own business. Tiene sus propiedades, todo así. And the last time that I saw him, guess what he was driving? A bucket. See? He was actually driving a little Honda. So I go, hey, you know, whatever happened to your expensive cars, right? Yeah, let's be goodbye. Messing with them, and he's like, no, Eloy, it doesn't make sense. He's like, I understand now what you taught me. Y fíjate, yo a veces veo personas que de veras se pasan con. A mí vi hace poquito una persona conocida, ¿verdad? Que andaba buscando hasta un préstamo para comprar un reloj bien caro. ¿De verdad? Así que ni siquiera tenía el dinero, pero quería comprar un reloj carísimo y andaba pidiendo prestado porque para él era un buen deal, aunque no tenía el dinero, pero quería ver de qué manera lo agarraba.
Un Rolex, ¿verdad? ¿Se te hace conocida la historia? Se me hace conocida la historia, sí. Luego me dice la gente, Eli, ¿por qué no te compras un Rolex? No, no, traigo apenas este reloj chafita que me regaló mi esposa, les digo yo. Ay, ni tan chafita, ¿eh? No está, bueno, no, es, no cuesta como un Rolex, pero pues sí. No, chafa okay. No es. Let's go to the next one. Ok, dale. Vámonos. Next. Buy a single family home and rent it. So buying a single family home and renting it out will only generate income if overhead costs are low. If your tenant's rental payment doesn't cover the mortgage, insurance, taxes, and maintenance. Thank you. You're effectively losing money. Okay. Okay. So the question is this: is a single family residence a good investment if you're going to rent it out? What do you think? It depends. If that's what you bought already, I mean, rent it out, get out, you know, upgrade. Pero si estás pensando investment, I don't think it's the best way to go. It's not the best way to go. So lo que se puede hacer el día de hoy, if you're going to buy a single family residence, right, and you want to buy a secondary property and you're going to leave it, you're going to rent it out, you know, you might not be able to maximize the rate of return on your dollar invested. Yes. So what you want to do in this case, you have an option of convert it into an ADU, uh-huh. El garage. So puedes convertir ahora. Gracias a Dios ya el gobierno se puso un poquito más flexible, ¿verdad? And so now you can convert the garage into an ADU. Legally, you can rent it out, and legally, you can collect money. Y tuvimos un episodio que nada más hablamos de puro ADU. Si ustedes van y se asoman ahí en YouTube, encuentren cómo es que pueden, cuáles son todas las maneras de convertir un garage o una parte de la casa en ADU. No parte de la casa, pero bueno, hay diferentes maneras, ¿verdad? Hay diferentes maneras de convertirlo. So hay como, creo que eran como 5 diferentes formas to convert your property into an ADU. Y de esa manera pueden maximizar el investment, right? So mucha gente lo que hace, compra su casita, refinancia, they make an addition or they convert the garage into an ADU or they add a portion into the house to make it a legal ADU. And so this way they're collecting money from two properties. La otra cosa que también pueden hacer, ¿verdad? Es vender la casa y comprar unidades, que es usualmente lo que yo le recomiendo para mucha gente, lo que yo siempre le digo a la gente, my rule of thumb, I don't keep single family residence. We don't keep single family. You want to tell them the reason why? Usualmente, si se te sale un tenant, that's it. You're hit with the mortgage payment. Exactly. And a lot of people cannot afford to make 2 payments or 3 payments until you find the right tenant for your property. So we always have 3 or 4 units. Minimum. So un tenant se sale, it doesn't matter. The other 3 still cover the mortgage payment. The other 2, 3, 4, or 5 units continue covering the mortgage payment. Y de esa manera, the property doesn't turn into a liability for you, and it's not taking money out of your pocket. Yes. Right? Yes. Okay. So vamos Buenísimo a ver entonces eso. A otra. Ahí. Okay. Vamos a hablar de un duplex. Buy a duplex or 4 unit building. Buying a 4 unit building with a mortgage and living in 1 unit and renting out the other 3 can be a perfect way to generate income. At this point, any extra cash you are getting should be reinvested for another property. Eso es lo que estamos mencionando, ¿verdad? So buy, even si no se ponen tan piquis, ¿verdad? La mejor manera de invertir. ¿Por qué lo dices? Por Porque yo sí me puse bien piqui. Pero si ustedes no se ponen tan piqui como yo. Ahorita les voy a contar una historia, Si no se ponen tan piquis como yo, que es la historia que Eloy quiere platicar. Rápido me quiere poner On blast, rapidito. No, ya me toca que me las cobre yo también. Sí, es más, si tienen una propiedad que encuentren, porque sí las hay, donde la casa de enfrente es más grandecita o la de atrás, y si tienen ya familia, it can be done. Even though si ya tienen familia. Si apenas empiezan una familia, pues apenas, o sea, mucho mejor, porque entonces pueden vivir en la de una recámara o 2 recámaras. Pero es muy buena oportunidad si ustedes pueden comprar un complejo, vivir en una unidad y rentar las demás y empezar de esa manera. Ya después pueden hacer un upgrade y comprar su casa. ¿Qué les quieres platicar? A ver. ¿Sí les puedo platicar? Pues ahí tú sabrás. Allá, next. No. Sí, les tengo que platicar. Es una buena historia, ¿sí? Y es verdad. A ver, pues diles. Mira, lo que les quiero platicar es esto.
No, no me voy a quedar con las ganas, no, no. No, anyways, you know, I've always, you know, and I always recommend it. I always tell my clients, look, you know, if it's going to be your first purchase, right, mm-hmm. as a first-time home buyer, you qualify to buy units. So right. with an FHA, you can buy from 1 to 4 units, mm-hmm. right? So una de las cosas que siempre yo le digo a la gente es, if you want to consider this to be a good investment for you, buy units. You know, find out what you qualify for and maybe go into a duplex, triplex, or a fourplex, mm-hmm. but you can buy up to 4 units. Cuando nosotros empezamos, esa era la idea. Tu idea. Mi tu idea. Bueno, tuya. Sí, la idea muy mía tuya. Principal, muy mía, ¿verdad? Entonces, you know, I came very excited. I go to the house and I tell Monica, look, Monica, we can do this. You know, we can go into a first-time home buyer program. We're going to buy a fourplex, right? And she's like, look, she goes, I'm not going to go and live with anybody else. So she says, you buy me a house first, and then after you buy me a house, you can go ahead and start buying your units. And so, por eso es de que dijo ella, si no se ponen muy piquis como alguien que yo conozco, you guys can start investing into a fourplex. Y la ventaja que hay, Mónica, es de que como first-time home buyer, you can buy a duplex, triplex, fourplex, up to 4 units, y puedes traer un low down payment, un 3.5%, o un programa convencional donde sí. puedes entrar con 3% down payment. So first time home buyers qualify for this. Yeah, absolutely. So la verdad que sí es la mejor opción. Después pueden, si la familia sigue creciendo, you guys can buy something a little bit bigger. Pero muchas personas que les hemos recomendado esto sí lo han hecho. Yo yeah. he visto que lo han hecho. Y es la mejor opción, es the best way to go. Y luego ahí te va otra. We did it. Nosotros compramos unidas, pero it took us a little longer por haberlo hecho de la otra manera. Lo retrasó el proceso sí, por sí. comprar una casa. Sí. Hasta que no les dices. Así es. El por qué. So now let me tell you another good benefit. If you start this way, if you start with purchasing units from the beginning, mm-hmm. lo que va a pasar es de que once you want to buy the second property, the additional income mm-hmm. that you're generating from the units, mm-hmm. ahora te va a ayudar para calificar para más. Because now, you're not only going to have one source of income, que es right. tu trabajo, sino que you're going to have a secondary source of income, que son las unidades, que se considera como ingreso también, Mónica. Y eso mucha gente no lo sabe. Exacto. Ahora, de la cantidad para la que califican es todavía aún más. Aún y mucho pueden más. Seguir comprando buildings o pueden comprar su casa, no sé, pero es la mejor manera de comenzar. También pueden refinanciar, sacarle, comprar más. O sea, es el perfecto game plan para seguir creciendo. Y es una clave bien grande, mira, gente que compró unidades, se los voy a poner así de fácil, digamos en los últimos 5 años o más, hay muchas de estas familias que ya tienen casi el doble de ganancia. Mm-hmm. So they already have, you know, if they bought the property for $300,000, maybe that complex, those units are already worth $600,000-$700,000. Mm-hmm. Y el banco te presta con un interés bien bajo hasta el 75% LTV, which is the loan to value. So mm-hmm. quiere decir que casi facilito le pueden venir sacando unos $200,000 a la propiedad. Pull that money, and then guess what? Buy another complex. So si tienen un trabajo regular, yo sí pienso que si de veras quieren crecer, this is the way to go. Y sí porque se puede. Sí se puede. Ya después, o sea, van a venir con low down payment. Very low down payment. Si no es que a lo mejor negocian algo mejor o califican para planes que ofrece el gobierno, ¿verdad? O que el seller ponga el closing cost. O sea, comprar siempre hasta el primer comprador tiene sus ventajas y comprar 2, 3, 4 unidades es una excelente oportunidad. Mira, yo tengo una clienta que me recuerdo cuando ella se graduó del college, mm-hmm. you know what her mom did, Monica? Mm-hmm. Su mamá le dio dinero para que comprara su primer complex. Beautiful. So that was her gift. Her mom told her, look, this is going to be my gift to you, your graduation gift. She says, you're going to go and talk to Eloy, and I'm going to give you the down payment. Le dio $25,000 y le dijo, I want you to buy your first complex. Wow. Ahorita ya va en el tercer complex. Mira. Y la muchacha, she's under 35 years old. Oh, wow. Excelente por la mamá, qué sabia. So I think that's a great opportunity. O sea, conocer este tipo de información yeah. es nos puede llevar no nada más a beneficiarnos nosotros, pero también es ayudar a la demás gente, oh, ¿verdad? Claro que sí, ya. Yeah. Bueno, a ver, dale. Yo creo que, mira, para mucha gente, si lo hace de la manera correcta,
I mean, if you invest for the next, let's just say 15, 20 years, mm-hmm. even if you're not investing aggressively or drastically investing, mm-hmm. as the, imagine 15, 20 years, if you have a current job, y en tu trabajo, vamos a decir que te pagan unos $4,000, $5,000, $6,000, $7,000, mm-hmm. if you buy 3-4 complexes, in the next 20 years, you're going to be collecting almost the same amount of money as your job, y con eso te retiras. Sí, esa es mi parte favorita. Yo pienso que desde que comenzamos a verlo de esta manera, de que ese iba a ser nuestro retirement, cada vez que adquirimos un complex, we get really excited porque sabemos que eso implica temporadas como ahorita de la pandemia. Bueno, no les afecta. ¿Por qué? Porque, bueno, a menos de que los tenants planeen, hagan un complot de no pagar su renta. Pero de todas maneras, mira, no, nosotros tenemos bastantes complejos de unidades y aún con el COVID-19. No nos miramos afectados. I think people were saying, the news were saying people are not going to pay the rents and everything. Right. But truly, I think people are responsible. And definitely, you know, some people needed help. Yeah. We were able to negotiate with them something. Les dimos ayuda. Mm-hmm. But at the end of the day, they're not saying, no, I'm not going to pay the rent. No, or no te voy a pagar el no, dinero. No, nos fue muy bien con nuestros tenants. Yeah. Tenemos excelentes tenants, todos responsables. Estaban preocupados por lo que estaba pasando. Definitely. Y claro, o sea, fue un win-win. Nosotros también les ayudamos. ¿Con qué podemos ayudar? Yeah, I think that's the most important thing, Mónica. Si tú puedes generar un win-win scenario con la gente, donde ellos sientan que de verdad you're willing to help them out, mm-hmm. entonces ellos también van a tener la necesidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos. Así es. Let's work things out. Aquí, esta es otra manera. A ver, Monica. Fixed uppers. Buying a home, renovating it, and reselling it can be another way to invest in real estate, but can be a miss as well. You should always be prepared for unexpected problems, budget increases, time-inducing mistakes, a longer renovation timeline, and issues selling on the market. Exactly. Man, pasa de todo con los fixer-uppers. Pero también a veces es una muy buena oportunidad. You know, if you're working with a good real estate agent, the real estate agent can tell you, hey, you know, and you know, a veces la gente no entiende esto, mira. Piensa que para que ellos puedan agarrar un good deal, la propiedad tiene que estar completamente destruida. Y no es así. Muchas veces hay gente que ha vivido en sus propiedades for like 25, 30 years, and the property is dated, right? And they say, hey, you know, I'm going to be selling the property this same exact way, the way that I've been keeping it for mm-hmm. the next 25, 30 years, right? Everything is functional, right? I'm not going to sell it for top dollar, but whoever mm-hmm. buys it is going to get a good deal. Right. So ahí es cuando la gente puede entrar, they can finance it, they can mm-hmm. still come in with a first-time home buyer program, a 3%, even buy it sometimes, you know, those properties you can still buy them with a down payment assistance mm-hmm. program. So casi que pueden entrar con cero de dinero, right? Buy a good deal that needs work, do the work little by little, right? Y si te toma unos 2 años, even better. Mm-hmm. You know why? Yeah. Because what happens after 2 years that you have been living in the property? Well, you get the, how do you call it? The profits. The profits, yeah, pero yeah, tax-free. Tax exemption, tax-free, yeah. Tax-free, the tax exemption, yeah. So you're going to get a tax exemption up to $250,000 if you're single and up to $500,000 if you're married. Mucho mejor, así que si ¿qué significa eso? O sea, significa que no no necesariamente tienen que estar fixer uppers. Sabemos que en el medio muchos real estate agents hacen sus fixer uppers, ¿verdad? En eso andamos. The fix and flips. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero si ustedes tienen un trabajo regular que no está relacionado con real estate y van a comprar casa por primera vez, entonces a lo mejor consideren comprar algo así que lo vayan arreglando poco a poco con la espera de venderlo después. A lo mejor en unos 2-3 años y les va a convenir. Why? Because once they sell the property, they're not going to pay taxes on the gain. Absolutely. Up to $250,000 if they're single, $500,000 if they're married. Pueden agarrar su dinerito y correr. It's free. It's tax free. Tax free. Yeah. Sí lo tienen que reportar, claro, pero no van a pagar taxes sobre ese dinero. Así que se pueden ir corriendo con el dinero and they can move it into another property. Yeah. En ese punto lo pueden invertir entonces a lo mejor en unidades también. Así es. Right? So esa es otra manera bastante buena de siempre regresamos a las unidades. A las unidades, correcto. Porque las unidades son las que te van a ayudar a retirarte, Mónica. Yo me acuerdo una vez, Eloy, que tú dijiste, Eloy quería comprar un Mercedes, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa vez?
Y entonces él solito, yo le dije, sí, vamos a comprar el Mercedes. Fuimos, hicimos cuentas, ok, iba a costar como, no sé, cerca de $80,000 el carro. Y entonces él dijo, ¿sabes qué? En lugar de gastar los $80,000 que yo tengo aquí en un Mercedes, mejor los voy a poner de down payment en un complejo de unidades. Hicimos las cuentas, encontramos el complejo y el complejo pagó el carro de Eloy. Me pagaba la mensualidad. Every month que yo tenía el carro, el complex me estaba pagando el profit que yo sacaba del complex, me pagaba el carro. Not only was paying for the car, pero también me dejaba $300 additional for maintenance to the car, right? And then I sold the car 3 years later, and I sold the complex later on, y le sacamos bastante dinero. Yeah. O sea que de todos iba aumentando el equity en la propiedad. En la propiedad. Ahora, si me hubiera quedado con el puro hecho de decir, ok, pago los $80,000, me compro este carro cash, it becomes a liability. Y esa es la razón por la que a lo mejor mucha gente no crece, porque los mismos $80,000 pueden ser usados en diferentes maneras. So, ¿cómo, de qué manera se pueden usar lo más wise posible? Y esa pregunta hágansela ustedes mismos cada vez que vayan a hacer una compra grande. Número uno, ¿es el tiempo de comprarlo? ¿Verdad? ¿De veras ya está arreglada mis finanzas como para aventarme una bronca así de grande? ¿Verdad? Y número tres, ¿qué otras opciones tengo para llegar al mismo resultado? O sea, en este caso, el carro. ¿Cómo puedo llegar al carro, pero usar los $80,000 en una mejor manera? En una mejor inversión o una mejor forma de hacerlo. ¿Verdad? Soy Eloy vino adquiriendo dos cosas al mismo tiempo, un complejo y su carro al mismo tiempo. Así que fue una win-win situation. Claro. Y más que todo lo que yo decía es, do I want to have a liability? ¿Verdad? ¿O quiero tener una inversión que de verdad me genere dinero? I didn't want to have a liability. I wanted to have the investment that would generate income, you know, in a consistent basis, and I think that was what. Ahora todos los carros, ¿verdad? Son considerados son toys, ¿verdad? Igual que lo que compramos, las lanchas, los RVs, todos esos son toys, ¿verdad? So, ¿cuándo podemos comprar toys? Ya cuando sus investments les estén pagando un passive income, ¿verdad? So, entonces, aprendan dónde si ya es tiempo, porque siempre pueden agarrar un RV, no importa que no tengan. Si tienen ahorita un trabajo estable, bueno, pueden agarrar el RV, pueden agarrar todo, pero en el momento en que se quedan sin trabajo, ya valió. Ya valió. Y yo he visto gente que pierde, pues, todo. Sí, a veces, porque todo está centralizado basado en el ingreso que tienes. Si tu único source of income es your job, then, you know, something happens with the economy, something happens with your job, and you lose that job that was paying for everything that you had, you're technically going to crumble on everything else. So, por eso es importante, you know, having different sources of incomes are always going to be important, especially in situations when the economy moves a little bit, like right now. Como ahorita. Yeah. Bien, so build a local team. Build a team of real estate agents, contractors, attorneys, and accountants who can help you run your business smoothly. Now, building relationships with people, because that's what real estate is, it's a relationship-based business. Exactly. So that's a great advice for everybody, and I think that's one of the first advices that I got from my mentors when I started investing in real estate, Monica. They said, look, you know, put your team together. You know, even if you don't need them right now, you're going to need, later on, you're going to need an attorney, you're going to need an accountant, you know, you're going to need people that are going to be helping you on whatever you want to do. And start talking to them and start having conversations with them on regards to what you want to build. Yeah, I think eso es algo que es bastante importante, Mónica. Y todo se empieza desde empezar con la idea. Sometimes even to have an idea, pero asegurarnos de que tomamos acción en esa idea, ¿verdad? Y cuando tenemos la idea, pues empezar, ¿verdad? ¿Quién es la primera persona? Si su idea es invertir en real estate, definitivamente reúnanse con una persona que no nada más vende casas, pero con una persona que les puede dar un consejo y que una persona que tiene experiencia en adquirir real estate para el futuro, para su retiro, porque esa persona es la persona que les puede crear un plan a futuro. Un consejo que siempre yo le digo a la gente: cuando quieras obtener algo, júntate con alguien que ya lo tiene. Así es. Porque esa persona que ya lo tiene te puede ayudar a llegar ahí, ¿verdad? Y muchas veces vamos con las personas que nosotros pensamos que son expertos, but they don't have
what we really want to have. Así es. So a veces puede ser el mensaje no tiene tanta correlation. It's a little bit difficult. Sí, es cierto. A veces yo he visto gente que tiene la especialidad, la escuela, pero no tiene la experiencia y no sé. Siempre me queda como que la duda será de lo que están diciendo. A veces no es creíble cuando no ves que ellos lo tienen. Que ya lo han hecho. Que ellos Exacto. ya lo hicieron. Eso no es lo mismo. Así que no duden en hablarnos para empezar a hacer sus primeros investments. Sí se puede. Si son primeros compradores, wow. Con estos intereses al 3% pueden adquirir sus primeras propiedades, sus primeras unidades. Y créanme que de aquí en adelante todo es crecer, crecer, crecer. Y una cosa que sabemos y tenemos por seguro es de que el real estate siempre sube. Uh-huh. No importa las malas rachas que pasan de vez en cuando, pero siempre sigue subiendo. Así que siempre sigue siendo la mejor forma de invertir nuestro dinero. Y de todos los tiempos, siempre son las mejores inversiones. Yeah. Y también sabemos que no va a haber más real estate porque no lo están construyendo más. La tierra ya no sigue creciendo, ya no sigue naciendo. So we know that we only have a certain amount of real estate. Okay. All right. Sí. So, entonces vámonos con preguntas. Preguntas. Pregúntame. A ver, dale. Q&A. ¿Tenemos algunas preguntitas? ¿Alguien? Anybody asking questions? ¿Dani? No questions? ¿Brenda? No questions. Nobody no wants questions. To ask today. ¿No? Questions. All right. Okay. So let's give it a quick minute. Commenting about your tree. They were focusing on the tree. On the tree, ¿verdad? All right. Hicieron comments en los trees. Sí, déjanos saber qué piensan del tree. Todavía no lo cortamos. Yeah. Okay. So nada más, mira, un quick advice for whoever wants to start investing right now, buying a property, or you know, whether it's something that requires some work, you know, maybe a dated property or maybe units. Mm-hmm. You know, people can buy up to 4 units, Monica, mm-hmm. with a FICO score as low as 620. Entonces, es una de las preguntas que a veces mucha gente me hace. What's mm-hmm. the FICO score that I need in order for me to qualify? So you can qualify with a FICO score as low Excelente. As 620 FICO. Y puede ser con tan poquito dinero como ya sea un 3.5% for up to 4 units or a 3% if we're going to go conventional. Okay. So, en otras palabras, ¿se necesita mucho dinero? Pues creo que lo más no de dinero que se necesita dinero. Para comprar una propiedad es, lo menos es tal vez el 3.5%. El 3% sí es convencional y el 3.5% if it's going to be an FHA loan. You got a question, Danny? Okay, we got Danny here with a question. ¿Cómo están haciendo con los tenants que no van pagando renta? Okay, so... Again, we already mentioned that, you know, one of the things that we did, you know, if the tenant is telling us that they're not paying the rent, the first thing that we want to find out is the reason why. And then we want to accommodate with them, you know, we want to work a win-win situation with them, you know. A lot of times, tenants don't just want to stop paying, you know, there's a reason why. And I think una de las cosas que nosotros hicimos con muchos de nuestros tenants, we worked out a win-win situation for them. Yeah, so es pretty much es preguntarles qué les funciona. Y ustedes van a conocer a sus tenants. Va a haber tenants que ustedes dicen, bueno, este tenant siempre está tarde, ¿verdad? Este tenant ya tiene uno responsable. Pero si sus tenants siempre les han estado pagando a tiempo, yo de veras trabajo con ellos. O sea, yo tengo tenants hasta de 10 yeah. años y si ahorita veo que le están batallando, les digo, ¿qué pasó? ¿En qué les puedo ayudar? Uno de los tenants que nos llamó es mariachi. Y you know, sí. cerraron los restaurantes where he usually works, sí, right? Sí, él se dedicaba a puro mariachi. He paid the first payment and then he said, look, Monica, right now, they're not going to open any of the places. I'm going to pay you. Mm-hmm. Let's work something out. Y nos trajo yeah. la mitad de la renta. Trajo and then he mitad. Said, I'm going to pay the rest of the y other money Y la otra mitad later. Al final del mes. Y dijo, ya, ahorita ya conseguí trabajo, pero, you know, ayúdame poquito. Y le dije, claro que sí. Ahora yeah. ¿Sí? para mi cumpleaños, a lo mejor que nos toque ya da gratis. Ya que... Sabes que sí, déjale, llamo. Okay. Anyways, entonces, si no hay más preguntas, ahí nos quedamos. Sí. Anything else that you want to mention, Monica? No, nada. No tengan miedo. No tengan miedo. Pienso que la razón por la que hemos agarrado un que otro buen investment es porque no hemos tenido miedo. Ha habido propiedades que hemos comprado donde la gente, pues, no las quiere comprar porque, no sé, creo que hemos tomado riesgo grande. Ahora, no tienen que llevar todo el riesgo del mundo, pero sí les voy a decir, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque si, digamos, no salió algo... Man, no pierden nada. O sea, se puede rentar la propiedad, algo se va a hacer. Exacto. Entonces, vamos a cerrar con esto. Una última invitación para todos.
for the first time home buyer seminar. Once again, it's going to be on March 30th at 10 a.m. Para que empiecen a ponerlo en sus calendarios. Y yo me despido de ustedes con esto. Hasta luego. Comenten. Nos vemos para la próxima raffles. Semana. Yes. Goodbye. Nos vemos la otra semana. Bye. Se fue.